Este día 19 de abril recordamos el nacimiento y vida de François Rosay. Nació el 19 de abril de 1891. Falleció el 28 de marzo de 1974. François Rosay fue una actriz teatral y cinematográfica de nacionalidad francesa, con una carrera que abarcó más de 60 años y que la hizo una figura legendaria del cine de su país. Su verdadero nombre era François Banda de Nalège y nació en París. Era hija ilegítima de Marie-Thérèse Chauvin, una actriz conocida por el nombre de Silviac, y del conde François-Louis Bandy, hermano de Étienne Bandy de Nalège, director del The Journal des Débats, ambos hijos del político Louis Bandy. Su padre no la reconoció hasta 1938, cuando ella era una actriz muy conocida. Su primer película fue Falstaff, rodado en 1911, y a partir de 1929 empezó a trabajar en Hollywood. En 1917 se había casado con el director Jacques Fader, con el que tuvo tres hijos. Rosay actuó en varias cintas dirigidas por su marido, entre ellas Le Grand Jeu de 1933, Pensión Mimosa de 1934, La Kermesse Heroica de 1935 y Les Gens du Voyage de 1937. En los años de la Segunda Guerra Mundial, Rosay permaneció en Túnez, Argelia y Suiza, donde enseñaba interpretación en el Conservatorio de Ginebra. En esa época también trabajó en el cine, destacando su trabajo en el film británico The Halfway House. Su última actuación cinematográfica tuvo lugar en la película Der Fußgänger, dirigida por Maximilian Schell y premiada con el Globo de Oro a la mejor película en lengua no inglesa, además de ser nominada al Oscar a la mejor película extranjera de 1974. En el ámbito teatral, en 1950, actuó en el teatro New London, interpretando el papel de Madame Tic-Tac durante unas pocas representaciones. François Rosay falleció en Montguerón, Francia, en 1974. Fue enterrada en Sorel-Moussel junto a su marido. Esto fue parte de la vida e historia de François Rosay en el aniversario de su nacimiento, este día 19 de abril.